bienvenidos a Grand Prix una semana más. Como siempre, ya saben ustedes que vengo fenomenalmente acompañado. Y el equipo azul viene representado por una chavala. Mira para allá que te tienen que ver en casa. ¿Tú cómo te llamas? Leire. ¿Cómo? Leire. Leire. Y vienes acompañada de tu alcalde y de una chavala que, no, que es así como tú, no se la ve casi. ¿Sabes, no? Tu madrina. Sí. ¿Os presentamos o no? Sí. ¿Eh? Sí. Pues, Luis Padrino Martínez y Arancha Bonete. Bueno, Almoguera, como veis, está bastante bien representada. ¿Has visto cómo está el ambiente femenino por aquí? ¿Tú cómo te llamas? Guillermo. Guillermo, ¿tienes novia? No. Pues búscala por aquí, que hay unos ejemplares para que te cuento. Bueno, ¿tú de dónde eres? De Los Santos de Lomosa. Vale, ¿también vienes acompañado de...? Sí. A ti te han tocado los tíos, macho. Alcalde, padrino, pero en fin, oye, ¿no? Aquí hay que ganar como sea, ¿no? Sí. Vale. Don Francisco Javier López y Carlos Chamarro. Tenemos la guerra organizada y vamos a empezar el programa ya. Estamos en la Plaza de Toros, como siempre anda por allí Natalia, que nos va a presentar la primera prueba. Así que adelante, Natalia. Hola, Bertín. Hola a todos los que estáis ahí en vuestras casas. Y un saludo muy grande a la gente de Almoguera y a su mascota. Y también un saludo muy grande a todos mis amigos de Los Santos de Lomosa y también a su mascota. ¿Cómo estáis? Para saludaros, pero primero voy a presentar la primera prueba de hoy, que son los caballeros. Equipo se van a convertir en unos auténticos caballeros de la corte del rey. Su misión será sacar las espadas de esta piedra que tenemos aquí. Pero se van a encontrar con dos problemas. Uno de ellos será que estarán atados a una goma elástica y tendrán que tirar y tirar para sacarla. ¡Toma ya! Y el siguiente problema, el segundo problema será que se van a enfrentar con la guardiana de la espada, de las espadas, que es la vaquilla. Y entonces, ¿Qué quieres? ¿Quieres la espada? ¡Mira! ¡Una barrita energética voladora! ¡Anda! En el fondo le tengo cariño, ¿eh? No, que no creáis que yo no les quiero, porque la verdad es que sí, que les tengo cariño. Bueno, que nada, que en conclusión, que ganará el equipo que consiga sacar más espadas. Bien, señores, venimos aquí. Tú sal zumbada ya de aquí, que sale la vaca, que corre una barbaridad. Señores, vamos a presentar a nuestra invitada primera, que es la que organiza y desorganiza el programa. La primera se llama Lucía, la vaquilla que va de compras todo el día. Lucía nunca remite, nunca repite esmalte de pezuña, ni tampoco pendientes o vestido. Lucía es una vaquilla muy fashion y adicta a las compras. Sin duda la más presumida de todas... Mira, ya me he cargado una espada de estas. Sin duda la más presumida de todas sus amigas. Cuidado con Cruzantes, que viene con genio. Ayer perdió la visa y está de los nervios. Señoras y señores, que suenen clarines y timbales, porque vamos a recibir a Lucía, la vaquilla que va de compras todo el día. Ahí está, ya va a salir, ya va a salir. Vean ustedes cómo era lo que yo había dicho que era. Thank you.
caballeros están a punto de sacar. ¡Uy, uy! ¡Vamos a ver! Alguno de ellos está para debutar, para rejonear. La vaca se para en el centro. Han agarrado algunas espadas. Bueno, como siempre, hay aquí una competición entre los dos pueblos que animan cada uno al suyo. Estamos en 2 minutos 40. La vaca se ha parado un poquito, ¿eh? Está un poquito ahí viéndolas venir, pero está como diciendo, esto tiene, hay muchos caballos, se ven. Se distrae ahí un poquito, vamos a ver. 2 minutos casi. Tienen a la vaca rodeada, hay demasiados caballeros en la plaza de toros y claro, la vaca está un poco despistada. Vean, vean que ella, bueno, embiste un poquito, le da dos toques, un poco en los tobillos. Ya no ha enganchado ninguno bien. Sigue barbeando las tablas. Se ha puesto en la puerta de chiqueros la vaca, eso no es buena señal. Está aburrida, se la ve que... Siguen llenando con espadas el contenedor ese. 35 segundos. Queda... Santos de los Mosa, coge pegadito a la plaza, tienen a la vaca un poco asustada ahí. Vamos a ver la repetición porque ha habido un montón, han sacado un montón de espadas de la piedra. Adelante. Ha salido animada ahí, ha pegado un toquecito a uno de los santos, pero han conseguido sacar un montón de espadas y ahora nos dirá Natalia cuántas. Pero bueno. Ahí. Le ha dado un poco en el trasero ahí. Se ha visto que... Están recopilando ya todas las espadas o los estoques para contarlos. Y nos ha salido un poquito distraída la vaca.
¿Cuántas espadas han conseguido nuestros caballeros? Empezamos contando por el equipo azul. Todos conmigo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Bien! ¡Ay! Equipo amarillo. Miedo me da, ¿eh? Vaya caballeros con dos pares de narices, ¿eh? ¡Vámonos todo el mundo a contar! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece.